Hola amigos del canal Random, hoy os traemos el primer episodio de la serie de Chucky, el muñeco diabólico. Pero si queréis saber qué pasó anteriormente en las películas, pinchad en este vídeo, donde os contamos toda la saga con sus errores. Comenzamos con alguien acercándose a una mujer mientras se peina. Damos un salto al presente y nos encontramos en un mercadillo, donde un chaval llamado Jake compra un muñeco Good Guy. Que está claro que se trata de Chucky, ¿quién si no? Además que a la mujer le falta un cuchillo, el arma favorita de Chucky. Jake escucha un podcast llamado Hack and Slash, que sirve como recurso para contarnos la situación de la ciudad y los asesinatos que se produjeron por mano de Charlie Ray. Al llegar a su cuarto vemos que tiene una decoración un tanto extraña, con un póster de la película Outsiders, conocida en España como Los Rebeldes y en Latinoamérica como Los Marginados. Además llama mucho la atención lo que hace con las muñecas, es como si el chaval fuera el nuevo H.R. Giger, pero de los juguetes. Jake intenta arrancarle la cabeza a Chucky, pero no puede. Hombre, claro, se habría terminado la serie a los 5 minutos. El muñeco comienza a decir sus típicas frases, entonces llega el padre y gracias a él nos enteramos de que la madre era artista, y que el campamento de arte al que quería ir el muchacho vale $1000, por lo que no hay dinero para eso. Por la noche cenan junto a sus tíos y su primo Junior, que son más o menos la familia perfecta, con una buena situación económica y un hijo que apunta a Harvard, y que además le toca los pirindolos a Jake porque es gay. En fin, que el padre se cabrea. La tía entra al cuarto de Jake para hablar por teléfono, y en el armario encuentra a Chucky. Además, parece que necesita ver a alguien. ¿Un amante? Tras irse a la familia, Jake encuentra al padre destrozando su escultura. Y sí, habéis visto bien, la cabeza estaba en el suelo, pero en el siguiente plano la vemos caer de nuevo, y aunque este no es un vídeo de errores, bueno, me apetecía comentarlo. El chaval busca consuelo en el muñeco y encuentra pelo y sangre de su gato, que lo ha matado Chucky fuera de cámara. Al día siguiente busca en internet cuánto cuesta el muñeco Good Guy, y descubre que el más caro lo venden por $1500. Bueno, aquí convendría aclarar que eso será con la caja original en perfecto estado, así que no te flipes, muchacho. Jake se sube al bus escolar con el muñeco, y se burlan de él. Pero claro, si lo deja en casa, lo mismo se lo destroza el padre. ¿Vosotros qué haríais en su lugar? ¿Dejad el muñeco en casa para que lo machaque vuestro padre o conservarlo para venderlo? ¡Dejadnos vuestros comentarios! Por si todavía no me conocéis a estas alturas, yo iría por el dinero. Luego se sienta detrás de Devon, el chaval de los podcasts, pero parece que le observa así porque le gusta, ¿eh? Mientras intentan meter a Chucky en la taquilla, que está claro que no entra por ese cabezón que tiene, aparece Junior con la novia tocando los huevecillos. En las clases, Jake tiene que diseccionar una rana, pero no puede, así que lo hace Chucky. ¿Pero cómo es posible que nadie le viera hacerlo? Es un misterio. Muy misterioso. Lexi, la novia de Junior, es muy cabrona y manda por teléfono un link a sus compañeros con una web para que donen dinero a Jake y Chucky, con lo que aumenta el bullying. Jake le pide a la profesora que le guarde el muñeco hasta que consiga venderlo, ya que recordemos que el cabezón no cabía en la taquilla. La profesora le dice a Lexi que elimine la página, pero la niñata le vacila. Devon se sienta junto a Jake y lo pilla escuchando su podcast, y le propone participar en uno sobre el acoso, pero Jake se ofende y se va de allí. Han castigado a Lexi, y Chucky se mueve, con lo que la rubia se asusta al encontrarlo frente a la puerta, pero por el poder de la casualidad, llega la profesora y la niñata se libra. Luego la profesora guarda el muñeco en un armario bajo llave. Por la noche, Jake encuentra un comprador que le llama, y le pregunta si el muñeco se llama Chucky. También le pide que compruebe si tiene pilas, pero la llamada se corta. Probablemente el de la llamada sea Andy, el tiempo lo dirá. Jake se pone a buscar información en un Google de AliExpress. ¡Hombre, no lo va a buscar en Bing, como Spiderman! ¡No me jodas! Total, que encuentra un artículo en el que se lee que Andy dijo que lo hizo Chucky en referencia a los asesinatos de la primera película. A la mañana siguiente, Jake intenta hablar con su padre por lo de los numeritos de hace un par de noches. Pero este le dice que encontró a Chucky en el cuarto de baño, así que el chaval comprueba que no tiene pilas, con lo que lo tira a la basura. Tras la actuación de Devon en la escuela, Lexi intenta que Jake confiese sus sentimientos hacia el chaval, pero le interrumpe Chucky. Así que el muñeco le susurra al oído y suben al escenario. Y con el teléfono de Lexi por delante, dice que en el historial de búsqueda a la muchacha le gustan los Pokémon, que tiene curiosidad por el Botox y también el por qué sus pedos huelen bien. Así que se ríe de ella hasta su familia. Total, que Chucky se viene arriba y los sacan del escenario. Al padre lo llamó la profesora y se ha enterado de todo, pero lo que le molesta es que su hijo sea gay. En fin, que el borracho manda al niño a su cuarto. Luego, al ver que su botella de whisky está vacía, Chucky corta la luz, con lo que, al bajar a revisar los fusibles, el muñeco vomita el whisky sobre los pies del borrachín y un cable, electrocutándolo. Llega la policía y le dicen que hubo un robo en la escuela, pero solo faltaba el muñeco Chucky que dejó la maestra en el armario. Así que sospechan que fue Jake, aunque llega su tío y se van con el muñeco. Una vez en casa de sus tíos, les muestran su habitación, pero a Junior no le hace ninguna gracia.
Chucky le dice a Jake que su padre merecía morir, y parece que tiene en mente un nuevo objetivo, mostrando el cuchillo que robó en el mercadillo. Al final, vemos que el flashback del inicio es sobre la infancia de Charlie Ray. Y eso ha sido todo sobre el primer capítulo de esta serie. Si queréis que sigamos con la serie, necesitamos que este vídeo llegue como mínimo a 10.000 likes, como mínimo. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¡Un besazo y hasta luego!